cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén, sin me ver, sin me ver, voy camino. Vou adorar com nessa carta de guia, mas tá sem balada, quero que te conheça na madrugada, dança. Y usted se debe haber preguntado, bueno, ¿y dónde se fue la piñata? ¿Dónde se fue Elber? Aquí nuevamente en la sección para vamos a decirle qué pasó con esta piñata, cuáles fueron los pasos. Para esto, pues, continuamos. Claro que sí. Oye, está increíble. Ya le adelantamos bastante. Y qué rápido, ¿eh? O sea, fue algo increíble. ¿Cómo estamos haciendo lo que es el adorno? Que es la florecita que la tengo. A ver, pero primero vamos a ver, adornaste lo que es el pico. El pico. ¿Se acuerdan que hicimos el cono? Nos quedamos en el cono. Ajá. ¿Sí? Ajá. De ahí lo pegamos lo que fue alrededor del globo, ajá, de la base de globo que teníamos de periódico. Y después de eso, le pusimos el papel metálico encima. El papel metálico de los conos puede ser cualquier color, no precisamente plateado. O igual, muchas veces por ahí la gente acostumbra de repente a guardar sus papeles que les dan de regalos, ¿no? Claro. Pues lo pueden utilizar también, pueden reciclar y reutilizarlo. El papel de China lo cortamos en cuadritos. Okay. Claro. Fue muy fácil, prácticamente ya te lo venden doblado en esta forma. Y ya nada más lo cortas. Lo doblamos en tres partes iguales y de ahí ya nada más sacamos los cuadritos. Y para hacer estos como son como florecitas, ¿qué es lo que tenemos que nada hacer? Nada más. ¿Cuál es la mecánica? Empalmamos así, ¿no? Dos. Ajá. Dos. Lo doblamos. Dobla. Y le damos una pequeña vuelta y ya queda. Y ya queda como tipo florecita, sí, o algo ya así. Ya usted, ¿no? Con su creatividad combina los colores, uh-huh, ya de acuerdo como. A como guste. Por y ejemplo, pues nada más le ponemos poquito silicón, claro, o engrudo y lo pegamos en la base de globo. ¿Cuáles serían los colores básicos que tú recomiendas para todas las piñatas? Así que si tienen oportunidad, vayan a la papelería para que compren esos colores. Pues la verdad a mí me gustan, uh-huh, mucho los de todos los colores. De todos, o sea, ajá, que sea combinar todos. Excelente. Pero los que mejores salen son azul con blanco, rojo, perfecto, con blanco, amarillo, naranja. Son los que más lucen. Ah, excelente. Ser más formales y son colores que van con la, claro, temporada, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es de que la base de la piñata, como tú lo acabas de mencionar, pues está hecho de papel, engrudo y demás. ¿A qué me refiero con esto? Las piñatas tradicionales, que inclusive aún se siguen haciendo, que es en el centro, sí, y occidente del país, pues es por cantarito. Muy bonitas, tradicionales, lo que usted diga, pero desgraciadamente al momento de tronar, de romper la piñata, pues esos pedazos, como obviamente son gruesos y son duros, pues llegan inclusive pueden llegar a golpear a los niños. Aquí no corren riesgo, además de que pues es más económico. Así es, y aparte te llevas nada de tiempo, lo que estábamos viendo. No te complicas la vida en hacer la piñata, está padrísima. Y qué aparte, padre, pues lucería espectacular en mes original, de diciembre. ¿No? Así, exacto, es, serías original. Y lo puedes adornar ya sea en los colores que tú quieras. Ahorita así estábamos comentando antes de entrar al aire que los puedes combinar de colores que más te gustan. Puede ser, no sé, tal vez negro, puede ser toda roja, puede ser de un solo color. Eso depende de cada gusto de cada persona. Nosotros nada más le traemos la idea y ya usted sabrá qué hacer con la piñata. Y lo más bonito es de que tienes la oportunidad de poderla hacer con toda tu familia, ¿no? Así o la unión familiar. También cabe destacar que la piñata original es de siete picos. En esta ocasión la vamos a hacer de seis. Por estética, pero pues más adelante seguimos platicando. ¿Qué les parece? Claro, ¿por qué los siete picos? ¿A qué se referirá con eso? Vamos a la novela y regresamos.